más que pedir, no puedo pedir más. La vida me ha dado tantas cosas, el Dios de la vida me ha dado tanta vida. Estoy muy feliz y agradecido, porque a pesar de mis fallos y mis debilidades, siempre he tenido esa ilusión. Justamente aquí en Tejina me ordené el 29 de junio del 1969. Y hoy vuelvo a revivir esos momentos tan bonitos en que fue, mire, con una ilusión que no he perdido todavía. Sigo con la ilusión de seguir sirviendo al Señor en los más necesitados, en toda la gente, construyendo esta iglesia, construyendo el reino de Dios, con mi aportación sencilla, pero gozosa. Así que dar gracias al Señor, y pido que la gente que me vea y que me escuche me ayude a dar gracias al Señor por tantas maravillas que ha hecho conmigo. Pues bien en lo que cabe, porque lo aprendí cuando era niño, se lo oía decir a mi abuelo y no sabía lo que era. Después se lo oí decir a mi padre y no sabía lo que significaba. Hasta que comenzaron mis enfermedades y dije, ya sé lo que significa bien en lo que cabe. Bueno, y don Juan Félix, ¿qué valoración hace de estos 50 años como sacerdote? Sí. Hago una valoración de darle infinitas gracias a Dios, darle infinitas gracias a todos los que ha puesto en mi vida, como formadores, como fieles, como superiores, como obispos, a todos, porque son un don que Dios me ha dado, le doy infinitas gracias. Claro, porque mirando hacia atrás he visto que el amor de Dios ha sido grande conmigo. Un día me llamó, el sacerdocio lo recibí como un don, como una gracia, y ahora pues no me queda sino darle gracias al Señor por todos estos años en que me ha protegido, ha estado conmigo, he visto su acción en mí. Y bueno, ahora me pregunto si realmente pues he respondido a esa gracia y a ese don. Siempre contaré con su ayuda. Sí, yo creo que 25 años para agradecer, ciertamente, ¿no? Uno sueña con lo que es, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo soñaba con ser cura y ya bastante jovencito, a los 18 años entró al seminario, a los 24 y medio ya era cura, imagínate. Con 49 años, 25 años de cura, para dar gracias a Dios, ¿no? Uno sueña con lo que es, como digo, y eso, agradecer a Dios su fidelidad, ¿no? Que a mí me ayuda a ser fiel, y luego a tantísimas personas que se han cruzado en estos 25 años y antes incluso, para ser lo que soy. Sí, bueno, para dar gracias a Dios, porque en el fondo 25 años se sostiene con su presencia, ¿no? Pero también, pues me imagino que cuando se llega a estos momentos, para valorar las cosas con un poco más de sosiego, ¿no? Pues darte cuenta de que muchas de las ilusiones del inicio no se realizaron porque las cosas no van al ritmo que tú esperabas, pero también para vivir con alegría que, bueno, pues que hay crecimiento en tu vida y en la vida de aquellos a los que acompañas, en los destinos pastorales, para agradecer tanta gente que ha estado contigo y que ha compartido pues el esfuerzo y las ganas que ha puesto en el ministerio. Y para pedirle a Dios que siga poniendo su mano y nos ayude a vivir con su presencia, pues cada uno de los pasos que uno vaya dando, ¿no? Bienvenidos a Tejina, en primer lugar, a la laguna. Y
para mí es un verdadero placer. Gracias por permitirme darles la bienvenida a ustedes, aunque son de casa, o los que están en casa, pues nada, ya conocen el municipio. Los que están de fuera seguramente también no lo conocen, pero espero que hayan tenido una buena recepción. La Laguna es un municipio para la convivencia y para la tolerancia, y yo creo que es la característica que ha tenido a lo largo de los siglos. Y la presencia de la Iglesia es indiscutible, ¿no?, en la construcción de esa convivencia, más allá de los espacios, de los edificios, de esas cosas que valoramos a veces desde el punto de vista material. Yo creo que de la construcción de lo que es la Laguna, de lo que representa, yo creo que esa reflexión, esa conciencia es clave y fundamental. Por eso a veces, ahora últimamente, como estamos dentro de poco, empezamos la zafra, los políticos, he definido a la Laguna como el alma de Canarias, y lo hago de manera adrede, porque no es solamente la construcción de la canariedad que se ha dado en la Laguna a través de la universidad, de la inmigración, y que se da una característica que solo se da en la Laguna, que es que la mayoría de la población es canaria, la que vive en la Laguna, pero solo el 38% son nacidos en la Laguna. El resto somos nacidos fuera de la Laguna. Y eso te permite crear esa conciencia colectiva, de identidad colectiva, de canariedad, que yo creo que se exporta en la Laguna. Pero además, la Laguna ha servido para la reflexión, para el espíritu, para el respeto, para la tolerancia. Y esos son principios en los que siempre me he sentido vinculado, porque ustedes también manifiestan a la ciudadanía, los que intentan conculcar, de los que sienten, de los que comparten, de los que están incidiendo, para que tengamos cada vez un mundo mejor. Y yo creo que en eso coincido plenamente con ustedes, y un verdadero placer estar aquí en este año por ese motivo. Bienvenidos, espero que lo disfruten, que el señor obispo los deje pasar por la Laguna en toda su extensión, que esto también evidentemente tiene partes maravillosas de Tejina, de la zona costera, o si se van a la ciudad histórica, pues evidentemente que yo creo que ya la conocen, van a disfrutar. Y nada, muchas gracias, espero que vaya bien. Solamente un detalle final, que como veo que se han reunido con el patrón de ustedes, miren a ver si nos ponen un patrón a los políticos, que necesitamos algo. Muchas gracias. Y el saludo que nos ha hecho, y saludarles a todos, y lógicamente en nombre del arciprestazgo, dar la bienvenida a todos a esta celebración de la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español y sin duda ninguna modelo y paradigma de lo que es un sacerdote, ¿no?, sacerdote diocesano. Así que tengamos una buena celebración. Nos indicarán ahora el programa que tenemos. Se trata de un día para la fraternidad, para la convivencia, para, pues eso, en definitiva, incrementar cada vez más esa conciencia de que somos un presbiterio, un único presbiterio. A mí me gusta siempre decir aquello de que el Vaticano II jamás habla de el sacerdote, jamás habla del presbítero. Siempre emplea la palabra presbiterorum, los presbíteros, que es toda una señal de que no somos nada aisladamente. Somos con los otros. Constituimos un único presbiterio. Por eso me parece que estas celebraciones y tantas otras que tenemos, como la misa crismal, o nuestras reuniones arciprestales, o nuestras reuniones de formación, justamente van en la dirección de vivir eso que ya somos por el sacramento del orden, presbíteros. Gracias a todos, buen día. Deseo, Bernardo, y ha sido vivir nuestro sacerdocio. A veces tenemos muchas charlas, muchas conferencias, muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas fundamentales también es que nosotros vivamos la fraternidad y compartamos. Por eso le hemos pedido en este año a don Mauricio que pues comparta también su inquietud como sacerdote y que nos ayude a nosotros a ilusionarnos y a vivir por el sacerdocio, ese regalo que el Señor nos ha hecho. Hoy creo, don Julio puso aquí una cosita para escuchar bien. Entonces yo les pido que apaguemos nuestros móviles y agudicemos el oído, que eso está muy bien, y así escuchamos bien a don Mauricio. Una cosa no quita la otra, ¿no? Pero él lo puso aquí porque era para escuchar bien. Muy bien, don Mauricio tiene la palabra. Queridos compañeros,
esta palabra, queridos compañeros, no es un saludo, por muy lo que salga del corazón, sino es precisamente saborear esta realidad que somos nosotros. Queridos compañeros, dos palabras que no son un saludo, sino nuestra propia identidad. Y aunque lo vivimos siempre, tratamos de vivirlo, nosotros en el presbiterio diocesano tenemos estos dos días en que saboreamos cada una de esas palabras. Podríamos decir que el martes santo, adelante o después del santo, saboreamos esa palabra de queridos. Y hoy, la fiesta de nuestro patrono, San Juan de Ávila, también saboreamos esta palabra, compañero. Queridos, el jueves santo, porque aquí nos sumergimos nosotros en ese amor que Cristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nosotros somos los continuadores de esos apóstoles que compartimos precisamente y saboreamos ese amor del Señor. Y al mismo tiempo, nosotros en ese momento, el martes santo, que es un adelanto del jueves, vivimos el ambiente del jueves santo, pues repetimos al Señor pues, ese amor del Señor, le correspondemos como en unas bodas, continuamente nosotros en una boda, por los esposos dicen, te quiero a ti, y me entrego a ti, y prometo serte fiel. Es lo que hacemos el martes santo, saborear ese amor del Señor con nosotros, y al mismo tiempo pues, decir una vez más que lo queremos, como San Pedro, sino tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Por otra parte, pues decir, prometo serte fiel, que es lo que hacemos en la promesa, la renovación de la promesa del jueves santo. Hoy, y hoy también saborear esa dimensión de compañero, tanto nos dice San Juan de Ávila, ¿no? Y con estas dimensiones. Yo, además la comisión me lo ha encargado, que además pregunta de qué vas a hablar, porque no, yo no tengo conferencia, ¿no? No tengo un tema. Casi recuerdo aquella una coplita que se nos quedó cuando estudiaba en el seminario menor literatura de uno de aquellos escritores de la lengua castellana, los primeros, el castellano antiguo, no sé si era Versipreste de Ita, pues decía, quiero ser una prosa en román paladino, en la que sale suele el pueblo hablar a su vecino. Así que vamos a hablar entre nosotros precisamente. Y por eso, como hoy, pues centramos un poco la atención, como se hace todos los años, en aquellos que viven estas jornadas especiales, jubilares. Primero que nada, comenzamos por contemplar a esos hermanos nuestros que hoy con gozo miran para atrás. Son las bodas de oro. Juan Félix, Ávila Poggio, Aurelio Feliciano Socia, Sebastián García Martín, Pedro Manuel Francisco de las Casas, pues ellos, nacidos en Santa Cruz de la Palma, y Sebastián García Martín, nacido en Los Realejos, y todos ordenados aquí, en Tejina, por el obispo Luis Franco Cascón. Hoy, ciertamente, recordamos a otros tres compañeros que recibieron la ordenación sacerdotal y que no están con nosotros, Javier Félix Fernández, que ya marchó a la casa del Padre, y después Pablo González y Miguel Castro Sánchez. De San Lorenzo en Cabo Blanco, en Busanada, coadjutor de Santa Catalina en Tacoronte, párroco de Agua García en Tacoronte, párroco de San Pedro Arrual y los Mártires en los Llanos de Aridane, párroco insólito en Adeje, párroco de Nuestra Señora del Carmen de los Cristianos en Arona, párroco de San Mateo en Punta del Hidalgo, actualmente arcipreste también de esta zona, de este arciprestado. Junto a eso, pues prestó su servicio al jefe capellán militar, consiliario diocesano de la Frater, entre otras cosas. Don Aurelio Feliciano Sosa,
ecónomo de Nuestra Señora del Rosario en Barlovento, párroco de Nuestra Señora de la Concepción de Moncanal en Valverde, encargado del Salvador de Santa Cruz de la Palma, párroco de San Bartolomé en Vallehermoso, párroco de San Blas en Maso y las otras parroquias que tiene en el municipio, párroco del Santísimo Redentor en La Chumbera, párroco de Nuestra Señora de Fátima y San Pedro y San Pablo en La Verdellada, párroco de Santiago en Santa Cruz. Salud Alto, sí. Párroco de San Pedro y San Isidro, Peña Alta, y después también, junto a esto, ha tenido todos estos cargos de responsable de la catequesis de adultos, arcipreste del Hierro, arcipreste en Santa Cruz de la Palma, vicario territorial en Santa Cruz de la Palma, delegado diocesano de Cáritas y párroco del Santísimo Redentor de San Jerónimo en La Chumbera, entre otras cosas. Don Sebastián García Martín, vicerrector, profesor y director espiritual en el Seminario del Cesano, secretario de Estudios, pues párroco de San Mateo en Punta del Hidalgo, párroco de San José en La Guancha, digo, del nombre San Dulce, nombre del sur, San José en La Guancha, y párroco de Santa Úrsula y San Bartolomé en Santa Úrsula. También ejerció cargo de arcipreste de Cola de los Vinos y profesor en el Instituto de Cola. Pedro Francisco de las Casas, coadjutor de Nuestra Señora de la Paz y Unión en la Cuesta, capellán de la Clínica San Juan de Dios en la Cuesta, párroco de Nuestra Señora de las Nieves, representante de la Comisión Mixta del Patrimonio Histórico, delegado insular del Patrimonio Histórico en la isla y todas estas actividades que tuvo en torno al santuario. Y en las Bodas de Plata, pues, don José Francisco, Concesión Checa, párroco de San Juan de Santa Cruz de Tenerife, párroco de María Auxiliadora en Santa Cruz, párroco del Salvador del Santísimo Cristo en Santa Cruz de la Palma. Después ya su cargo de profesor en el seminario, su actividad docente en distintos lugares. Ángel Jesús González Llanes, párroco de Nuestra Señora Concepción de la Orotava, vicario parroquial de San Fernando en Santa Cruz de Tenerife, párroco de San José en el Escobonal, vicario parroquial en Santa Úrsula, párroco de San Antonio María Claré en la Orotava, capellán de la Clínica Tamaragua, párroco de Nuestra Señora de la Fátima y del Rosario en Tacoronte y de la Luz, y párroco de Nuestra Señora de la Luz en Guía del Sol. Y don José Domingo Morales Hernández, procedente de la Orden Dominicana, se incardinó en nuestra diócesis en 2004 y ha ejercido, por los cargos anteriormente también, secretario del ISTIC, capellán del Hospital de la Candelaria, profesor del seminario, capellán de la Residencia de Santo Tomás, párroco de San Miguel de San Bartolomé en Los Genetos, arcipreste de La Laguna y párroco de Nuestra Señora Esperanza en Los Dolores del Rosario. Podríamos decir que esta es la vasija que contiene
pues esa agua que ellos han ido colocando, como los criados de las bodas de Caná. Bueno, por tanto, todo lo que, lo que se contiene en esto que hemos señalado, ellos sí lo saben, y el Señor todavía lo sabe mucho más, ¿no? Las maravillas que el Señor habrá hecho a través de ellos. Hemos visto nosotros, precisamente en esta exposición de estos ministerios, que se abre como un abanico, ¿no? De actividades que abarcan pues, muchos sectores. Algunos de los compañeros han estado por todas las islas, como Aurelio, como Juan Félix, ¿no? Y han ocupado incluso, como vemos Juan Félix, distintas modalidades. Dice el obispo y el clero de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, felicitan a don Juan Félix Ávila Poggio por sus 50 años de sacerdocio, Tejina, arciprestazgo de Tegueste, 8 de mayo de 2019. Y Juan Félix explica el porqué de este... Los regalos son similares todos y es un grabado de motivo marino hecho en plancha metálica y entintado y realizado por el mismo artista. El artista es victoriano, para nosotros Víctor Ávila Poggio, hermano mío. Obviamente, él nació en Santa Cruz de la Palma en 1950, estudió arquitectura y grabado en Barcelona y se quedó ya allí a vivir y ha hecho exposiciones por toda España, por toda Europa y falleció a los 45 años en Tacoronte en el año 1996. Pues entre los grabadores en su tiempo tenía una alta consideración por su técnica y por su finura en acabar los grabados que nunca permitió que se los imprimiera otra persona, sino él personalmente los hacía uno por uno. Por eso las tiradas que hacía de grabados, la máxima era 50 grabados. Están numerados, a algunos le tocó, creo que a uno que pone PA, quiere decir que es prueba de artista. Es la primera prueba que el artista dice, esto vale, y ahí sigue luego imprimiendo. Pues nada. Lo mismo, en este caso, felicitación a Aurelio Feliciano Sosa por sus 50 años de sacerdocio. Así que Aurelio. Don Sebastián García Martín con el PA. Bien, pues antes de pasar para la celebración de la Eucaristía, uno de los 50 años y uno de 25 años, que quiera, pues nos cuenta alguna cosita. Hemos fallado, no hemos sido fieles al Señor, pero con la alegría de que Él nos quiere, que nos perdona, y gracias, son tantas
gracia que hemos recibido el Señor, me emocionó también don Mauricio cuando hablaba del ministerio del dolor. Esa frase que decía, en el dolor se escucha el susurro del sentido de la vida. Cuando uno lo pasa mal, va descubriendo que hay cosas esenciales. Así que gracias y ánimo a la gente joven, sobre todo, que vale la pena, como decía Anthony... No, Anthony Melo no, más profundo todavía. El cantante es Mar Anthony. Valió la pena. Checa, te doy una palabrita. Arriba los demás de marzo. Checa. Una palabrita ahí. Bueno, pues nada, primero darle las gracias por compartir este rato, que a los que estamos en otras islas a veces estos movimientos nos resultan un poco más complicado, y nada, sentirme contento. Yo entiendan que lo que comentaba Aurelio también a mí me resonaba. A veces vivir los momentos más complicados, cuando uno no sabe si llega al día siguiente, le ayuda a repensar a uno muchísimas cosas, ¿no? Y cuando te ha tocado dos veces en 7 meses, también se nota, ¿no? Y yo quiero agradecer haber podido vivir eso, por lo que ha supuesto para mí y por la alegría de ser lo que soy, de ser cura, con todas las limitaciones y con... Aurelio decía perdón, gracias, yo sería perdón, gracias, ¿no? Porque cuando te ves que no te queda así, como no sabes cuánto tiempo te queda, lo único que pides es un pasito para poder seguir siendo lo que eres, ¿no? Y para mí eso fue una experiencia súper bonita. Así que gracias a todos. También digo, estamos remendados un montón, así que los más chiquitos que empiecen a que corran, que... Pero bueno, si el ministerio nos deja así un poquito maltrechos, porque a veces nos cuidamos poco, yo creo que Dios compensa muchas veces y nos permite vivirlo. Así que muchísimas gracias a todos.
santidad de su vida y por su celo apostólico. Haz que también en nuestros días crezca.